Hello Strangers, el día de hoy les traigo una historia que acabo de ver recientemente en el cine y que me interesó mucho. Es por eso que decidí traerles el caso misterioso de Ted Bundy. Comenzamos. Theodore Robert Cowell Bundy nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Fue hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y de Louise Cowell. Vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Allí, Louise conoció a Johnny Culpepper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Ted fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound, Tacoma, consiguiendo una licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Brooks fue un sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente inició una relación de 5 años con Meg Anders, de nombre real Elizabeth Clofer, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Elizabeth desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas. Durante 1969 y 1972, todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Todo cambió en 1973 cuando se encontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Perpetró una serie de hurtos en casas y comercios mientras estaba ebrio. El 4 de enero de 1974, entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, la golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía 27 años. 27 días después, atacó al estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las 2 agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos 1 año después en una montaña cercana. Durante la primavera y verano de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que se atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar un Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas.
El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de febrero de 1974, desapareció Nancy Wilcox, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, Donna Mason, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burien, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde, se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, Georgian Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Días después, volvió al mismo parque y secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago Sammamish. Bondi despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. El 18 de octubre de 1974 asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park. El 30 de octubre de ese año, desapareció Laura Aimee, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bondi conocía a las muchachas debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías, elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bondi se acercó a Carol DaRoche en el Fashion Place Mall en Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche. DaRoche subió al auto de Bondi bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bondi sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bondi pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, DaRoche narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años,
desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darroch en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jane Graham, declaró que durante la actuación, un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que la acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent habían visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. El 12 de enero de 1975, Karin Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Adovsky, a un seminario de Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El Dr. Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver de Campbell en un banco de nieve a varios kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975, fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. Pero el descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bondi. El 15 de marzo de ese mismo año, secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Dennis no regresó aquella noche, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Culley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana de Meg Anders, o Elizabeth, lo reconoció como Ted Bundy. Meg también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Bundy se disipó algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Ted Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. El 23 de enero de 1976,
comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darroch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karen Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la Corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1976, saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Volvió a escapar de nuevo en enero de 1977, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Neary volvió a la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeado en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdidas permanentes de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen, se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. El 9 de febrero de 1978, secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. 8 semanas después, se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de Leach, Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee.
Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel, en relación con sus tarjetas de crédito que eran robadas y habían sido denunciadas, Bondi terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de patrulla que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que en gran parte de los Estados Unidos consideraran a Bondi como la encarnación del mal. Bondi ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Soubiron, quien determinó que las marcas de dientes encontrados en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bondi. Testigos de cargo y descargo fueron llamadas por ambos lados, incluyendo a Louise Bondi para la defensa. Bondi lloró durante el testimonio de su madre, una rara muestra de emoción real. Al jurado le fue permitido escuchar detalles del secuestro de Daronche. El 31 de julio de 1979, tras 7 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bondi afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Cobart le sentenció una pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y de Margaret Bowman. Aunque Bondi ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bondi contrató a Julius Africano y Lynn Thompson. Con ellos trazó la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Durante el procedimiento penal del caso Leach, aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho, le propuso matrimonio a su novia, Carol Ann Bone. En ese momento, Bone se convirtió en la esposa de Bondi. Pocas horas más tarde, sería condenado a muerte por el asesinato de Leach y enviado a la prisión de Rayford. Nada fue fácil con Bondi y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera fue el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir el 2 de julio de 1986 y otro el 18 de noviembre a tan solo 7 horas de la ejecución. Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Kippel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como The Green River Killer, algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bondi fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bondi no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para así obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución.
y pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie. Aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado Caso de los Crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de este homicida destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, una vez cercana la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma, intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Bondi celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesta a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día, llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerte a las 7:16 de la mañana. Tenía 42 años. Y eso es todo por el video de hoy, amigos. Espero que la narración les haya gustado. Ya saben que si fue así, me ayudan mucho compartiendo este video para que más gente pueda escuchar la historia de Ted Bundy y sus asesinatos brutales. Les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, pueden hacerlo picando el botón rojo que dice acá abajo, suscribir, para ser parte de esta familia Stranger. Por último, recuerden que si se caen por sus problemas, deben levantarse por sus sueños. Nos vemos prontito. Adiós.